while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Hola chicas, bueno, vamos a empezar este look. Ups. En primer lugar voy a empezar con el rostro esta vez. Voy a empezar hidratando mi piel con la crema de Natura, que es la de control de oleosidad. Bueno, luego de haber aplicado la crema voy a empezar a aplicar el primer. El primer que voy a estar utilizando es este de la marca Natura. Esta vez voy a estar utilizando la base Cover Matte de la marca Saison. Esta base es en el tono, me parece que es el Medium Light. No estoy segura porque ya las letritas se han borrado del packaging. Pero esta base me está encantando, la estoy usando estos últimos días. Y la verdad es que me gusta el efecto que deja en el rostro, porque no deja un efecto ni tan mate ni tan humectante, radiante, que después salen los brillos, ¿no? Por eso es que me está encantando. Bueno, como la cobertura, como verán, es regular, no es tan cubriente. Yo suelo aplicar una capa adicional, así que voy a aplicar una. Listo. Ya una vez aplicada la base, lo que voy a hacer es ocultar imperfecciones. ¿Con qué me voy a ayudar? Me voy a ayudar con este corrector, que es de la marca Natura. Es el corrector de la línea acuarela en el tono mediano, beige mediano 02. Es este. Concealer. Yo lo que hago es colocar un poquito de polvo traslúcido. Esta vez voy a estar utilizando el Slick Skin Loose Face Powder Factor Solar 9, que son polvos sueltos para rostro de la marca Essica. Y les pongo ahí el nombre para que ustedes vean. Tomo este tipo de brochitas, cualquier tipo de brochita que sea como para polvo. Ahora lo que voy a hacer es irme al tema de los ojos. Voy a acercar un poquito esto. Lo que voy a hacer es, en primer lugar, poner un poco de primer. El primer que voy a estar utilizando es el ya súper mencionado de la marca Paula Dore. Y me estoy enfocando en él para poder terminarlo. Lo que no quita que sea un buen producto, es un muy buen primer, chicas. La sombra que voy a estar utilizando es la 22 Blockbuster de la marca Essence. Ya una vez sellado el tema del brillo, beige tipo marroncito, este de acá, que es el que usualmente utilizo para hacer mis transiciones últimamente. Y voy a tomar un pincel, y que voy a intentar conseguirme más de estos, especialmente de estos porque son los de difuminar y son los que más utilizo. De hecho, este es uno de mis favoritos. Ya luego de haber formado bien el arquito, y lo que voy a hacer es tomar otro pincel que esté limpio, bueno, que no tenga la misma tonalidad, y voy a intentar difuminar en la parte del donde culmina el tono. Inquieto creo que se llama, pero no sé exactamente el nombre. Es de las duales de la marca Natura. En el pliegue nada más, el tono más oscuro de la paletita. Luego de eso voy a aplicar un tono, creo que un tono celeste. Voy a utilizar este tono de acá, que es súper celestito. Voy a estar utilizando la Long Lasting Shadow, la Lustrous, y voy a aplicarla solo en el centro. Acá. Luego de eso voy a tomar mi sombrita en tono celeste, que es esta de acá. Pero de igual manera voy a aplicarla húmeda.
Ahora, ¿qué voy a hacer? En la parte del lagrimal hasta más o menos esta altura, voy a tomar una brochita tipo sintética también y voy a tomar un tono mucho más claro. Yo voy a tomar ese tono rosa. ¿Con qué la voy a iluminar? Voy a iluminarla con un tono llamado color 7 de la marca Natura, que yo en la actualidad lo utilizo de iluminador, chicas. Claro, obviamente para las chicas que les gusten los iluminadores que no sean tan chunky es la palabra, o iluminadores que sean sutiles, no sé, este no es la mejor porque es tipo chunky, o sea, con bastante glitter. Voy a tomar el Fine Line Brush, que es de la marca Real Techniques. Voy a tomar este delineador, pero voy a utilizar otro. El tono celeste en todo el párpado, el inicio de pestañas, beige, beige marroncito. Bien, ahora en la línea de agua voy a aplicar un poco del tono oscuro. Voy a aplicar la máscara 5 en 1 de la marca Essica, es esta de acá. Y voy a rizar pestañas con él. Y bueno, voy a aplicar pestañas postizas. Yo siempre aplico estas de BBW. Estoy utilizando el tono medium. Vamos a aplicarlo con la ayuda de una brochita, es excelente, que es de la marca Natura. Bueno, ya una vez terminado el tema de las cejas, voy a volver a iluminar un poquito el tema del arco de las cejas. Listo. Ahora lo que voy a hacer es limpiar todo el excedente de polvo. Tengo por acá. Bien. Y voy a estar utilizando estos dos tonos. Voy a estar utilizando una mezcla de ambos. Empiezo a hacer el contorno con el tono más clarito. Utilizando antes de sellar todo el polvo tono mediano 2, que es de la marca Unique, y es este tono. El rubor que voy a estar utilizando es el tono Blushing Rose número 37 de la marca Jordana, que es este de acá. Y como labiales, el tono Taupe Envy, que es de la marca LA Color, el único que pude adquirir en mi orden a Show Miss A, porque en la actualidad Show Miss A no envía, pero queda así. Es simplemente un delineador, que es el
tono 07 Cute Pink de la marca Essence, así que voy a aplicármelo y regreso. Y así es como quedaría esta opción. Creo que esta es mi favorita de las dos. El lipstick de larga duración de la marca Unique, y bueno, es uno de mis favoritos de estos últimos días. El tono que voy a estar utilizando es el fucsia sublime. A ver, les voy a hacer el swatch para que vean cómo se ve en la mano. El tono está precioso, así que voy a probarlo en mis labios y retorno. Y bueno, chicas, con eso terminaría el look para el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Yo voy a ponerme a grabar un par de videos, dos videitos. De hecho, que bastante tiempo tenía ganas de grabarlos, no me había dado el tiempo. Así que nada, si es que les ha gustado, no se olviden de darle manito arriba. Me apoyan muchísimo con su suscripción. Nos vemos en el próximo video. Chao.